Bueno, Miguel, partido con un final muy amargo, ¿no? Pese a las sensaciones iniciales del equipo. Sí, la verdad que sí, ¿no? Estamos fastidiados, su equipo está jodido porque, bueno, viñamos aquí con la idea de poner las cosas difíciles a las palmas. La verdad que no nos salieron como teníamos planeado. La verdad que es un equipo complicado, un equipo que yo creo que es de superior categoría, que la verdad que fueron superiores a nosotros. Hay que tratar de corregir esos errores que nos costan los goles e intentar pues, quedarse con las cosas positivas, ¿no? Sobre todo con orgullo que mostró el equipo, pero bueno, sobre todo incidir en la corrección de esos errores e tratar de levantar la cabeza cuanto antes, porque esto sigue. El próximo fin de semana tenemos una final en la casa y hay que levantar la cabeza y ponerse a trabajar desde ya. Rescatar lo positivo, te decías, el equipo no pierde de vista cada partido en ningún momento y en eso hay que apoyarse, ¿no? Para lo que viene. Sí, está claro, ¿no? Al final, cuando pasa esto, pues hay que tratar de ver el lado positivo, ainda que hoy sea complicado, mañana pues habrá que ponerse a trabajar, como te digo, a corregir esos errores que nos costan los goles, pensando ya pues no Eibar, no partido de casa, que va a ser muy importante, que el equipo tiene que conseguir que los puntos se queden en casa, ¿no?